Jorge, la invitación que le puedas hacer a toda la comunidad tuitera campechana para que participe en esta fiesta, que es el fin último. El fin primero, ayudar a una buena causa, que es el albergue Una Caricia Humana, que muchos campechanos no conocen por ser el albergue que atiende a las personas que van al centro oncológico. Ah, pues, Dani, muchas gracias por la invitación a Punto por Punto. Es una gran página y Punto TV, ¿no? Es la sección. Bueno, campechanos y campechanas, esta es la oportunidad para ayudar. Una Caricia Humana es un albergue muy padre donde ponen el techo, ponen la caricia humana, ponen el alimento para que las gentes de las comunidades puedan venir a dormir y para pasar lo de sus tratamientos. Así que son muchas actividades y es mucho peso sobre las personas, las voluntarias que se encargan de este albergue. Entonces se nos ocurrió hacer la segunda fiesta tuitera con causa y bueno, es para ayudar, es para darles, para aportar un pequeño granito de arena de la sociedad campechana más la sociedad tuitera, que es el momento de actuar. Los jóvenes, los chavos con causa que se quieran unir a esta fiesta están ayudando. ¿Cómo ayudan? Bueno, pues es sencillo, compran esta pulsera que cuesta 50 pesos, mismos que serán donados a Una Caricia Humana, y el cover de la fiesta también, todo lo que ustedes puedan apoyar y ayudar. Si quieren llevar efectivo a la fiesta también, ahí va a estar una persona que representa a Una Caricia Humana, con lo cual pueden aportar, porque nos hace falta alimentos, de lo que es la leche lactosada, medicamentos y varias cosas que, bueno, ahí el albergue, y en un video muy especial que vamos a preparar, ustedes se van a dar cuenta de las necesidades. Y bueno, ese es el momento de actuar. También para ustedes hay premios y recompensas por participar y por apoyar y por sumar más gentes. Hay más iPads, hay más regalos, hay hoteles, moteles, comidas, desayunos, almuerzos. Y hoy, por ejemplo, hay una dinámica en Catedral a las 8 de la noche. Jorge, sobre todo, que nos pudieras comentar el acercamiento que han tenido y la cercanía que ha tenido la gente de Una Caricia Humana en toda esta mecánica que han realizado, para que la gente vea que el proceso y la dinámica ha sido transparente, que realmente el recurso que ellos aportan ha llegado a Una Caricia Humana, ¿no? Hemos visto muy cercano esta organización. Sí, de hecho la cercanía y la transparencia es importante, porque dijimos, bueno, este dinero lo va a manejar la asociación, los doctores que están encargados, y bueno, ese dinero se va directamente a sus cuentas y transparentemente. Ahora bien, tienes un grupo de tuiteros campechanos. Tuiteros campechanos que están en esta organización. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, pues el comité que está armando la fiesta primordialmente es, tuiteros con mucha experiencia. Vemos a Lupita Medina, Gina Castillo, Ligia, Blanchecita, Carlos Audoa de XFM, está Paulino, que también colabora en XFM. Entonces hay muchos medios que se han sumado, que han estado haciendo esta labor, Fatania Novelo y muchos más. Tenemos muchísimos en el comité y ellos también refuerzan, buscan patrocinadores, tocan puertas, y eso es lo importante para sumar más hacia este esfuerzo, Daniel. Jorge, finalmente, recuérdanos la fecha, la hora y el lugar. Ok, la fecha es el 1 de marzo de 2013 en Chupis Bar a las 10. A las 10 tenemos un pequeño evento de bienvenida, la presentación, la premiación y la noche Chupis Bar, que es, ustedes ya lo saben, pídeme lo que quieras y los punches punches, y va a estar padrísimo. Ok, muchas gracias. Gracias, Dano. Gracias.